y bienvenidos a un capítulo más de Los Belong. Hoy estamos desde nuestros estudios iniciando mes de octubre y listos para contarles cómo nos fue en el Golden Dance Cup. Juan. Bueno, para nosotros es el evento en Colombia más grande de danza el que asistimos nosotros. Es increíble, realmente es muy bonito y es muy diferente al formato que estamos acostumbrados en cheerleading. Entonces, en este vemos pomp, vemos hip hop, vemos ballet, vemos jazz, vemos folclore. O sea, son disciplinas que realmente ustedes no van a ver en un campeonato convencional de cheerleading. Es un evento muy bonito que a mí en particular me gusta mucho porque el apoyo de los papás es increíble. O sea, los papás están en todo momento siempre apoyando a sus hijos, a sus hijas. Entonces es muy bonito ver a todos esos bailarines de ballet, de danza folclórica, contemporánea, jazz, pues viendo cómo sus papás están ahí. Obviamente en cheerleading también es muy fuerte el apoyo, pero es bonito, pues digamos, ver otro escenario donde los papás también apoyan 100% a sus hijos. Entonces es muy importante y nada, pues para mostrarles un poco de lo que vivimos en este campeonato, unas pequeñas imágenes muy buenas. Aprendemos mucha disciplina hacia ella. Cada que bailo en un teatro me siento muy padre porque la verdad es muy bonito que los papás, los familiares y todos nos vean en el público. Además, cuando vamos a competencias, la satisfacción de poder ganar un premio o simplemente poder bailar, la verdad se siente muy bonito. Hola, mi nombre es Natalia Plata, soy mamá de Sofía Díaz. Pertenecemos a la Academia Corporis Danza. Disfrutamos la danza porque mi hija le gusta, le genera una disciplina y nos divertimos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy García, mamá de Regina. Venimos de México. Para nosotros el dance es muy importante en casa, en nuestra familia y en nuestra comunidad porque ayuda a nuestras hijas y a todos a tener un mejor entorno, a ejercitarse y sobre todo a practicar lo que es el arte y el baile. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Cárdenas, soy parte de Atelier Dance y para mí la danza es volver a nacer, es vivir, es reencontrarse consigo mismo y sentir que eres otra persona. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, fue un fin de semana lleno de dance, espectacular, nos encantó, este evento es durísimo, tenemos que aceptar lo que nos deja agotados, pero vale full la pena. Aparte montamos un stand súper lindo, que por ahí creo que también vieron imágenes de eso. Entonces ya saben, vienen más eventos, vienen más cosas. Y antes de contarles el evento que sigue, les quería decir... Vamos a dar un agradecimiento, obviamente, a Paola, a Fernando, oye, a Angélica, sí, a Nicolás, a Reno, bueno, a todo el staff de Golden. El staff de Golden es increíble. Sí, total. Son un amor y siempre están súper comprometidos, pendientes también de nosotros, de, bueno, de todo. Entonces, un agradecimiento a ellos por este excelente evento. Por todo el amor que le meten al evento, porque en serio uno lo siente en cada una de las etapas. Claro. Lo que les iba a contar es que hay una cuenta específica de dance, es @londance y ahí van a encontrar solo contenido de dance que es diferente a la de Lond Photography, entonces aquí está para que nos sigan y estén pendientes de esas fotos tan chéveres que subimos ahí. Ahora sí les cuento que el evento que sigue es en Costa Rica, nos invitaron al Panamericano de Cheerleading, estamos felices, primera vez en Costa Rica y segunda vez en un Panamericano de la ICU, entonces allá nos vemos y también estaremos en el campeonato de Spirit, vamos a estar en el campeonato de Global Magic y Santa Marta, se vienen esas cosas... Muy rico, allá vamos nos vemos. Vamos a estar en el Devils. ¿Devils Championship? Por eso es hasta diciembre, Lucho. Pero también vamos a estar allá. Ok, ahora ríense, uno, dos, tres. Bueno, entonces eso es todo por este capítulo. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! Bye.